El fútbol es un juego entre dos equipos de 11 jugadores cada uno, cuyo objetivo es hacer entrar en la portería contraria un balón que no puede ser tocado con las manos ni con los brazos, salvo por el portero en su área de meta. Un deporte en donde se necesita agilidad y destreza, que con disciplina todos podemos participar. Y un ejemplo de talento y ganas son estos jóvenes, quienes padecen una deficiencia visual y se dedican a practicar el fútbol para Cocodrilos FC. Aquí en Xalapa, el deporte es para todos, en donde la inclusión es lo más importante. Y estos chicos son un ejemplo de disciplina, ganas y talento. Para Vuelve a la Vida, Samantha Martínez. Bueno, amigos, esto es algo de lo que pasa en esta escuela que es Cocodrilos FC, este equipo para invidentes. La verdad es que es muy padre que también se incluyan o haya inclusión en los deportes. Como ven, todo es cuestión de disciplina y ganas, y estos chicos son un ejemplo, así que les damos el total reconocimiento tanto al maestro, el entrenador, y como a estos chicos.